para mí, Estudiantes de Mérida, es el sueño que siempre quise vivir y que yo creo que pocos pueden decir eso, ¿no? El sueño que siempre quise vivir y que aún estoy viviendo. Bueno, mi nombre es Jesús Javier Gómez Mercado. Para mí, más que un club, es una familia y que me acobijó, y de verdad que siempre quiero darlo todo por este lindo escudo, y mi objetivo es seguir trascendiendo y seguir haciendo historia. Alejandro José Araque Peña. Hay que dejar algo y eso no se pierde. Entonces, el tiempo dirá después cómo fue nuestro trabajo acá, pero tiene una identidad y eso perdura. Y es en definitiva lo que queda, ¿no? Bueno, mi nombre es Martín Eugenio Brignani. Ligado al fútbol como todo merideño, nunca lo practiqué como tal, pero sí me apasionó como fanático. Siempre para mí fue un gran sueño y te digo, incluso tengo fotos que era mascota de niño. Mi nombre es Cristian Tony, soy presidente del club. Día a día, de que van a trabajar por eso y te hace sentir que puedes llegar, pero por supuesto con mucha responsabilidad hay que trabajarlo y disfrutar cada paso que se da. Te digo, hoy día disfruto cada paso que damos, me contenta y me contenta muchísimo también por darle esa alegría a la ciudad. La familia pues siempre ha tenido afinidad al fútbol por ser merideños y por amar esos colores rojiblancos y sí, desde pequeño jugué al fútbol. Mi nombre es César Toni y mi cargo es vicepresidente del equipo Estudiantes de Mérida. Sabemos a dónde va, pero apenas estamos, como quien dice, despertando ese gigante que le falta todavía por lograr muchas cosas en una hipotética final. Obviamente sí me la imagino, obviamente hay que trabajar para llegarla y ganarla. Yo sé que la ciudad se va a revolucionar de una manera que no lo hemos imaginado en años y que muchos fanáticos no lo han vivido y no saben lo que es Estudiantes de Mérida. Hay muchos niños que nacieron en el 2000 o que tienen 10, 14 años, hasta incluso 20 años y no vivieron esas glorias del equipo y no saben lo que es Estudiantes de Mérida. Y bueno, nosotros estamos trabajando para que todos otra vez sepan lo que es realmente Estudiantes de Mérida, no solo acá en la ciudad, sino en el país.